Grandes pérdidas causó las lluvias torrenciales del día domingo, que dejó muchas familias damnificadas, principalmente en el sector del asentamiento humano Juan Velasco Alvarado. En este último dejó un fallecido y una herida. Sí, eso 12 de la noche ha sido. Yo no me di cuenta con mi hijo. Los dos nomás vivimos acá con mi nieta. Ahí ya hemos estado ahí durmiendo. Presente y cuando sonaba fuerte, yo me he despertado, mientras que me he levantado ya, diciendo, lo rompió, ¿cómo se llama? Se metió en piedra. Yo dije a mi hijo, Junior, he dicho, pero mi Junior había estado machucado con tablas. Mami, Junior, me he desesperado, mami, me ha dicho, lo metían machucado, ¿cómo se llama? Tablas, mami, me ha dicho, le he sacado las tablas, le he jalado a mi hijo. Pero en mi cama, donde mi ha chocado, si no se iba a pasar, en mi cama ha chocado la piedra y se ha quedado ahí el descabotado sangre. Y han hecho llegar al hospital a fallecer. ¿De su vecino también fue la misma hora o...? La misma, juntos han venido las piedras. Juntos, donde él cayó, donde mí cayó. El desastre natural dejó como consecuencia 57 damnificados, 60 afectados, una vivienda derrumbada, 15 viviendas inhabitables y 12 viviendas afectadas. Acá ha dormido mi hijo. Me he levantado como lo que ha tocado esta piedra nomás. Y mi hijo, he dicho, mi hijo había estado ahí machucando todas estas tablas. Nos ha salvado, Señor. Yo mucho creo en Diosito. Son algunos de resultados que dejó las lluvias torrenciales caídas el domingo en horas de la tarde en Huaraz. El fallecido fue identificado como Juan Medina Rojas, de 44 años, quien dejó de existir producto de un deslizamiento de roca en el barrio Emprendedor Juan Velasco Alvarado. También en las mismas circunstancias resultó herida la madre del fallecido, Elena Rojas. Esta es la piedra que podía caer y podía aplastar todos los lugares de las personas que viven abajo. La piedra está principalmente con bastante riesgo, que puede desbordarse y afectar a muchas familias. La situación en el barrio Juan Velasco Alvarado es crítica. Las viviendas, producto de las lluvias torrenciales, se humedecieron las paredes y se filtraron al interior. La mayoría están construidas de adobes. El principal peligro son las tres piedras ubicadas en la parte superior de este asentamiento, que en conjunto pesan más de 150 toneladas aproximadamente. Esto sería un riesgo para los vecinos, puesto que en cualquier momento podría deslizarse.